Los escombros que dejó el terremoto del pasado 27 de febrero en San Antonio aún siguen dando problemas. Se terminó el financiamiento y el municipio está haciendo todo lo posible por volver a tener la continuidad que tuvo después del terremoto. En el retiro del material, ya ha pasado más de un mes y solo el 20% de los escombros fueron retirados de los hogares de los sanantoninos. Nosotros te hicimos al comienzo de este trabajo una evaluación general y programábamos un trabajo en primera etapa a tres meses y que teniendo claro que esos 3 meses iban a ser la primera parte y que el trabajo en sí iba a durar aproximadamente un año. Los recursos que recibimos para realizar dicho trabajo alcanzó solamente a nuestro cálculo estimativo, porque usted sabe que normalmente los escombros siempre van a ir creciendo, a un 20% de lo que es el total de los escombros que tenemos que retirar en la comuna. Los escombros están por todas partes en San Antonio y los habitantes de la comuna Puerto han pasado más que un gran dolor de cabeza, ya que en un principio los trabajos de retiro funcionaban y muy bien, pero se terminó el dinero y con esto se terminaron los trabajos para sacar los desperdicios de nuestro puerto. El municipio está fuertemente abocado a tratar de recabar recursos para poder continuar con este trabajo. De hecho, el señor alcalde se ha reunido en la Subdere, el gobierno regional, en Santiago, digamos, ha estado haciendo todas las gestiones pertinentes para poder recabar recursos que nos permitan de una u otra manera continuar con este servicio, porque es un servicio totalmente necesario para la comunidad. Ustedes lo han visto, me imagino, han recorrido las calles, los escombros se están acumulando en una gran medida y es absolutamente necesario hacer su retiro. Solamente habrá que armarse de paciencia, ya que el municipio está haciendo todo lo posible por reactivar los trabajos para retirar los residuos de San Antonio y de una vez por todas dar vuelta a la página para reponerse del terremoto del pasado 27 de febrero.